El avance tecnológico introdujo mejoras en la vida de millones de ciudadanos a nivel mundial. No obstante, este progreso también desencadenó transformaciones importantes en el ámbito empresarial y genera dudas acerca de cómo afecta la inteligencia artificial el campo laboral. Bienvenidos y bienvenidas a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre, Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema emergente para las universidades: impacto de la inteligencia artificial y automatización en el empleo, para lo cual nos acompañan tres expertos panelistas. Nos acompaña el día de hoy el doctor Darío José Delgado Quintero. Él es director científico del Grupo de Investigación Aequitas Lab de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia. Él ha enfocado su carrera en el uso de tecnologías de la información para impulsar la innovación y la generación de valor en las organizaciones. Su trabajo se centra en el análisis de datos y la inteligencia artificial, explorando cómo estas herramientas pueden transformar procesos y modelos de negocio en la industria. Muchas gracias por estar con nosotros, Darío. A ustedes por la invitación. También nos acompaña la doctora Jimena Olvérez Montiel. Ella es doctora en Ciencias e Ingeniería de la Computación en la UNAM. Es coordinadora académica del Centro de Estudios en Computación Avanzada, CECAP, y es profesora de carrera asociada C de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Y también está orientada a realizar proyectos de investigación básica y aplicada en las áreas de visión computacional, imágenes biomédicas, aprendizaje de máquinas en imágenes y aprendizaje profundo. Muchas gracias por estar con nosotros, Jimena. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos acompaña el doctor Eric Carvajal de Gante. Él es doctor en Ciencias e Ingeniería de la Computación y actualmente está adscrito como investigador de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital. Sus intereses se centran en el estudio y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para evaluación y docencia mediante procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora. Eric, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Muy bien, pues comenzaremos con nuestra primera pregunta que detonará la conversación en este panel. ¿Qué papel está desempeñando o desempeñará la inteligencia artificial en el sector productivo? Para esto comenzaré con Darío. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para esta pregunta es bueno que la miremos desde tres momentos en el tiempo. Antes, la inteligencia artificial tenía un rol muy concreto y era automatizar algunas tareas repetitivas. Actualmente, gracias a modelos más sofisticados, a poder disponer de una cantidad de datos muchísimo más grande, pues sí que podemos encontrar a la inteligencia artificial en tareas mucho más complejas. Y actualmente está transformando negocios, está transformando empleos, está generando actualmente cuestionamientos éticos y generando nuevas regulaciones alrededor del uso de la inteligencia artificial. Todo ese tipo de cosas, muy seguramente, nos van a conducir a generar nuevos paradigmas laborales, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de interactuar con las organizaciones y con los clientes. Muy seguramente vamos a encontrar regulaciones globales respecto a la inteligencia artificial, por cómo impacta actualmente a la industria y cómo la industria va a reaccionar precisamente a ese tipo de tecnologías. Muy seguramente vamos a encontrar economías altamente basadas en datos. Hoy en día sí que los explotamos, pero muy seguramente van a generar nuevos productos y servicios. Encontrar producción automática o autónoma que se genere sola, y así como inteligencias artificiales como motores principales de innovación, creo yo que pudiese llegar a ser el camino. Gracias, Darío. Perdón, Jimena, ¿quisieras complementar? Pues yo lo que quiero comentar es que, en efecto, eso va a suceder,
Y creo que eso también va a generar un poco de fricción, ¿no? Entre los empleadores y las personas a quienes hay que se van a contratar. Sin embargo, creo que eso también es algo que se debe de tomar en cuenta por parte de las compañías, ¿no? Realmente. Claro, sin duda es un tema emergente de impacto en la industria, en la organización, y justo por eso la relevancia de este tema. Al respecto, Eric, ¿quisieras comentar algo? Sí, con gusto, doctora. Bueno, hemos escuchado el gran impacto que puede llegar a tener la IA y la IA generativa, que ya se considera un hito, incluso ha propiciado un movimiento que le llaman muchos autores un movimiento disruptivo. Esto se debe a la calidad, al nivel, a la gran cantidad de herramientas que tenemos pues al alcance de todos y de todas, ¿no? Es algo que se considera una etapa sin precedentes. Y es que desde sus inicios, ya lo comentaba también Darío, que los expertos en inteligencia artificial, bueno, me remonto hasta 1950, vislumbraban un escenario en donde pues muchos sistemas tuviesen esta capacidad de impactar en lo humano con implicaciones éticas, sociales, educativas, ¿no? Y es precisamente esta razón la que nos tiene aquí, la que propicia a que nos sentemos a discutir sobre estos dilemas. Es un escenario que nos toma a todos por sorpresa, pero es en base o con base en el gran escenario que tenemos, bueno, que hemos alcanzado una gran potencia de cómputo, grandes volúmenes de datos, ideas que sobre todo estas grandes ideas vienen no del todo del sector productivo, sino del sector académico. Muchos de estos grandes avances han surgido de grupos interdisciplinarios de grandes universidades y pues bueno, es un papel muy importante que también tiene la educación en esta cuestión del sector productivo. Bien, pues nos han planteado un panorama general de cómo está inserta ya la inteligencia artificial en las organizaciones y en la industria. Darío, ¿pudieras compartirnos algunos ejemplos de aplicación que tú conozcas y quisieras compartir con nuestra audiencia? Claro que sí. A mí me gustaría iniciar un momento retomando las palabras de Eric, que mencionaba la inteligencia artificial generativa. Detonó una gama de posibilidades para las organizaciones. Inicialmente, pues, la inteligencia artificial necesitaba datos muy estructurados y este tipo de herramientas ampliaron la gama de aplicaciones. Ya podemos interactuar directamente con nuestros clientes a través de chatbots, podemos hacer canales de atención, canales de marketing, entre otros tantos. Sin embargo, desde el punto de vista, por ejemplo, de educación, que es donde realmente me desempeño, son muchas las cosas que han permitido hacer la inteligencia artificial. Desde el proctoring, que es la supervisión de exámenes, en donde ya podemos dejar estudiantes por allí, solitos desde su casa presentando sus exámenes sin temor a que de pronto vayan a hacer trampa o algo así por el estilo. El uso intensivo de datos en analítica, no solo para universidades, sino para industria, en donde la inteligencia artificial acelera el proceso y el entendimiento de la información para la toma de decisiones. Permite automatizar muchos procesos que antes solo los creíamos realizables por personas. Yo creo que eso es uno de los ejemplos concretos de lo que la inteligencia artificial está siendo capaz de hacer hoy en día, retomando esas palabras del doctor Eric de hace un momento. Excelente, gracias, Darío. Jimena, ¿algún otro ejemplo que quisieras compartirnos? Sí, cómo no. En el área, por ejemplo, en las compañías, dentro de las compañías en recursos humanos, ya las grandes compañías están automatizando precisamente todo ese flujo de trabajo para contratación, ¿no? Y no nada más eso, sino también ya generar lo que son las juntas, ¿no? Automatizar precisamente a qué hora va a ser la junta en cuanto a la disponibilidad de las agendas de las personas. Y bueno, pues obviamente todo eso ha dado todo, les ha cambiado la vida a todas las personas de recursos humanos, causando un poco de problemas, porque eso implica que sean personas altamente organizadas, ¿no? O sea, tú tienes que tener tu agenda al día, tener todo listo, y entonces el sistema puede en ese momento automatizar todas las tareas que tienes necesitadas. Y también, bueno, obviamente, ellos no lo han visto como que
como que es la inteligencia artificial generativa, tenemos redes convolucionales ahí trabajando, sino que es, de repente ya llegó un nuevo software, ¿no? Entonces eso les toma mucho por sorpresa y tienen que acoplarse las personas, ¿no? Entonces eso también ha generado el sentimiento que a lo mejor pues, se van a perder los trabajos. Sin embargo, pues no, eso es poco a poco, ¿no? Es un ir trasladando tus labores, ¿no? De ya no tienes que estar al pendiente de dónde voy a poner mis juntas y cosas por el estilo. Entonces, estas herramientas nuevas, pues, son de apoyo, ¿no? Yo es lo que siempre he dicho, son de apoyo para tus tareas diarias, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Jimena. Creo que colocas un punto que abordaremos más adelante, que tiene que ver justo con estos desafíos y con los retos también en cómo es que la inteligencia artificial, específicamente la generativa, ya está teniendo también eco en los empleadores y, pues, evidentemente, en los colaboradores, ¿no? Bueno, Eric, ¿quisieras agregar algún otro ejemplo en tu campo profesional utilizando la inteligencia artificial? Claro, sí, con gusto. Bueno, de hecho, hay un estudio, bueno, podemos encontrar grandes cantidades de información de literatura relacionada con las aplicaciones, con las herramientas de IA o IA generativa dentro del ámbito profesional. Pero en el caso de los chatbots que ya comentaba el doctor Darío, por ejemplo, Gartner, que es una consultoría de tecnología muy importante en los Estados Unidos, ha realizado varios estudios, uno de ellos relacionado con los chatbots, y mencionaba algo así como que el 70% de las empresas en 2023 han querido adoptar el uso de esta misma tecnología. Pero por otra parte, este mismo estudio muestra también un elemento sustancial de qué tan bien se tiene hasta el momento la interacción entre usuarios de atención al cliente con los sistemas, porque el 60% de los usuarios experimentan frustración cuando no se pueden, bueno, cuando no pueden solucionar un problema o su problema a través de esta tecnología. Entonces, esto nos dice mucho de la interacción, la intención que se tiene por tratar de integrar esta tecnología hacia un sector en específico y pues bueno, que también existe una brecha importante de satisfacción. Excelente. Ahora quisiera centrarnos en los beneficios, en las bondades que la inteligencia artificial puede dar en términos laborales, pero también sociales. Jimena, ¿quisieras comenzar? Sí, muchas gracias. Yo creo que hay muchísimos beneficios, ¿no? De hecho, ahorita que termine de platicar de un ejemplo, me acordé muchísimo de todo lo que siempre les digo a mis alumnos. A ver, son ingeniería de computación, ¿no? ¿Ustedes qué preferirían? ¿Tomar un taxi que utilice la tarea automatizada que te diga, voy de este lado, de este lugar a este otro, o alguien que no sabes si va a saber llegar al lugar correspondiente que quieres llegar en el tiempo, en el menor tiempo, ¿no? O sea, dígase que están usando Waze, ¿no? Por ejemplo. Pues obviamente tú vas a decidir escoger a alguien que sabes que te va a llevar en el menor tiempo, porque a fin de cuentas a todos nosotros nuestro tiempo es muy valioso, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una de los grandes beneficios, ¿no? Que puedes dedicarte a la hora de automatizar este tipo de tareas en algo más beneficioso para la sociedad, ¿no? O sea, una tarea que tú tengas que tiene demasiadas cosas rutinarias, puedes de esa manera generar mayor productividad, ¿no? Yo pienso en ese sentido. Gracias. Eric. Sí, claro. Bueno, Jimena ha puesto sobre la mesa un punto bien importante que tiene que ver con el bienestar mental, con el bienestar físico también de las personas. Y es algo que incluso se ha abordado en los diálogos educativos pasados, ¿verdad? La parte del equilibrio mental, del bienestar. Y es que estas herramientas de inteligencia artificial prometen pues monitorear el estrés, monitorear la carga de trabajo, incluso muchos smartwatch te permiten realizar ejercicios de respiración para tratar de tranquilizarte, de bajar el ritmo cardíaco, te miden la saturación del oxígeno, pero esos datos se quedan simplemente ahí si no los podemos interpretar. La inteligencia artificial puede
recabar un conjunto de datos muy importantes en este sentido, pero si somos nosotros, al final de cuentas, quienes les damos esta interpretación. Excelente. Darío, ¿quisieras agregar algún otro beneficio que se encuentre en la inteligencia artificial en y sus aplicaciones? Claro que sí. No, a mí me gustaría retomar los dos puntos. Primera, menciona algo importante. Nos da tiempo, ¿no? Al lograr automatizar cosas que antes nosotros debíamos hacerlas de manera rutinaria, nos da tiempo para pensar en otras cosas. Eric nos menciona que tenemos a nuestra disposición datos que podemos utilizar y que podemos plasmar en otras cosas. La inteligencia artificial es esencialmente el uso de datos. Datos que antes solo almacenábamos y nos quedaban gastos grandes en las organizaciones, pero que hoy en día nos están abriendo una ventana a nuevas oportunidades de negocio y nuevas oportunidades de innovación a partir de la explotación de algoritmos. Y para las organizaciones, eso es una ventana de negocios nueva, un nuevo vector de crecimiento y un nuevo vector de innovación. Eso es importantísimo. Y justo sobre este punto, que ya Darío lo coloca muy bien en este diálogo, quisiera que nos comentaras, Jimena, tus impresiones a partir de cómo la inteligencia artificial puede generar nuevos empleos, pero también con ello innovaciones en la industria y en las organizaciones. Claro. Bueno, un ejemplo que yo veo día a día en el CECAP, ¿no? Era que teníamos que generar pues notificaciones, logos y para todos nuestros eventos de la coordinación, ¿no? Y de difusión sobre todo. Ahora la verdad es que eso ya es algo que es muy sencillo de utilizar, generar imágenes, generar un banner, ¿no? Que es muy, muy común, que no nada más estoy segura que no nada más lo usamos nosotros, tengo amigos en el área de diseño que también pues ya lo utilizan y tienes una mayor capacidad de generar no solamente uno, ¿no? 10 al mismo tiempo y escoger cuál es el mejor, ¿no? En dado caso. Entonces, pues ese es un área muy, muy interesante. A mí me gusta mucho la parte de imágenes y visión, obviamente. Pero no nada más eso, sino que también se ha dado muchísimo por todos lados que el que tienes tú que darle la instrucción adecuada a la herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y eso ha generado también otro trabajo que le llaman Prompt Engineer, ¿no? Es nuevo totalmente y que ha generado, es una iniciativa total, es nueva, ¿no? Y está pagando, las compañías están pagando por alguien que sepa darle órdenes a la inteligencia artificial, ¿no? Generativa. Muy interesante, Jimena. Eric, al respecto, ¿qué quisieras comentarnos? Claro, con gusto. Me parece que lo que menciona Jimena es muy acertado. Una de las de los empleos que se consideran incluso empleos del futuro es esta parte del prompt engineer, porque o ingeniero de prompts o ingeniero de comandos, que es esta persona que ya lo ha dicho muy bien Jimena, esta persona encargada de saber cómo pedirle las cosas para explotar o para obtener el máximo beneficio de todas estas herramientas, ¿no? Y en ese sentido también quisiera poner sobre la mesa la cuestión normativa de los datos, porque la cantidad de datos que se genera no solamente de la propia IA generativa, sino generamos nosotros al interactuar con estas herramientas o tenemos nosotros los datos alojados dentro de Internet que se hacen públicos, pues esto ocasiona que de alguna forma se tenga un beneficio aún mayor de estas grandes empresas que se dedican pues a entrenar nuevos modelos, ¿no? Entonces yo propondría también, además del prompt engineer que ya ha comentado Jimena, pues la parte de los policy makers, ¿verdad? Que son grupos de trabajo, son grupos, son organizaciones que de alguna forma pueden estar encargadas y ser responsables de desarrollar, de implementar, de supervisar, de guiar todas estas políticas, regulaciones y pues acoplarlas a un marco meramente ético, así como profesional. Muy interesante también, y que a partir de los datos generados, bueno, eso también se vincula con la innovación, ¿no? Es decir, no están separados unos de los otros. Darío, ¿quisieras complementar a esta pregunta?
Actualmente son muchos los roles. Desde el punto de vista de industria y ingeniería, empiezan a aparecer los ingenieros de inteligencia artificial, los machine learning engineers, los ingenieros de datos, los expertos en ciencia de datos, que son las cosas que ya actualmente estamos encontrando. Pero fíjense también que empiezan a aparecer otras profesiones, o tal vez no los deberíamos llamar profesiones, otros oficios asociados a inteligencia artificial, que ya no tienen nada que ver con ser expertos en datos ni ser expertos en IA, sino en saber aprovecharlo. Empezamos a encontrar creadores de contenido de inteligencia artificial, canales de YouTube o de TikTok o de Instagram que se lucran de personajes creados a partir de la inteligencia artificial, artistas que crean obras de arte basadas en prompts, como lo mencionaba Erika hace un momento, que muestran facetas totalmente diferentes a las que usualmente esperaríamos en la industria, ¿no? Que ya se van más hacia el arte, las letras, los curadores de contenido de inteligencia artificial. Imagínense ustedes un periódico sin tener un editor, pero sin tener un editor experto en validar que los artículos que se escriben con inteligencia artificial no sean los incorrectos. En el campo de las leyes, personas expertas en normativas, en inteligencia artificial, psicólogos expertos en ayudarle a la gente a abordar la transición entre cargos donde yo era experto y ahora soy un operario más. Entonces es un panorama totalmente interesante que nos cobija a todos, tanto a profesionales como a artes y oficios. Gracias, Darío. Creo que aporta muchísimo tu respuesta y tu comentario justo a no solamente nuevas profesiones en el sentido estricto de educación superior, sino también nuevas profesiones en el sentido de oficio y técnica. Muy bien, pues muy interesante lo que hemos conversado en estos minutos. Seguramente nuestra audiencia estará al pendiente de nuestro siguiente bloque. Y bueno, aprovechamos para hacer una pequeña pausa. Comuníquense con nosotros y síganos en nuestras redes sociales. Principalmente hay que tener muy presente el esquema de toda una disrupción provocada por en el mercado laboral, particularmente y desde luego en la parte educativa, pero es producto de factores múltiples y son concurrentes. Uno, evidentemente, es la adopción de avances tecnológicos. Dos, los factores macroeconómicos y los cambios geopolíticos tienen que ver muchísimo. Desde luego hay que considerar la parte de la transición verde y energética y el impacto que, quieran o no, nos dejó la pandemia del COVID-19. Hay una enorme divergencia en el mercado laboral, quizás es el impacto más fuerte que estamos sufriendo. Los países de ingresos bajos y medianos continúan experimentando un mayor desempleo que los países de mayor ingreso. Trabajadores con educación básica y mujeres que enfrentan niveles de empleos más bajos en algunos casos, resultado de esta desigualdad. Sin embargo, hay una aceleración de adopción tecnológica basado, desde luego, en la inteligencia artificial, el big data, el cómputo en la nube, la ciberseguridad que tenemos que tener siempre presentes. Dentro de esta adopción de tecnología, los grandes datos, el concepto del big data, la computación en la nube y la inteligencia artificial tienen una alta probabilidad de adopción. Más del 75% de las empresas buscan adoptar estas tecnologías en los próximos 5 años. Sin embargo, la frontera hombre-máquina nos ha cambiado dramáticamente. Y entonces, para el año 2024, estimábamos que el 34% de todas las tareas relacionadas con el negocio las realizan máquinas y el 66% lo realizan humanos. Para el 2025 se estima que esto sea
50-50. Eso va a tener un impacto muy fuerte. Desde luego habrá nuevos trabajos. El 65% de los niños que hoy ingresan a la escuela primaria terminarán trabajando en tipos de empleos completamente nuevos que aún no existen. Sin embargo, los empleos están en riesgo, los actuales. Se ha podido estimar el impacto que tendrá en ese sentido el mercado laboral producto de la informalización o informatización de la sociedad. Alrededor del 47% del empleo total va a desaparecer en los próximos años. Y aquí simplemente cerraría con un ejemplo de lo que va a ser la parte más fuerte. Hay una brecha de habilidades, hay una brecha de conocimientos. Y esta es la brecha de formación que ofrece una universidad y es el conocimiento que demanda una sociedad. Muchas gracias. Gracias. Regresamos con todas y todos a Diálogos Educativos. A partir de lo comentado por nuestro especialista, creo que nos da pues el preámbulo perfecto para comentar justo sobre los desafíos y las oportunidades de la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito profesional. En ese sentido, creo que hay mucho que platicar y le daría la palabra a Darío. Adelante. Muchas gracias, Anabel. A mí me gustaría iniciar citando nuevamente al maestro Francisco al final, cuando menciona la brecha técnica o la brecha digital, que en algunos momentos uno a veces habla solo pensando en términos de infraestructura. Uno de los desafíos grandes que se aborda hoy en día con la inteligencia artificial es justamente esta brecha de conocimiento de expertos, no de personas no formadas, sino de aquellas expertices que se pierden porque las reemplazan las inteligencias artificiales o porque tengo que empezar a adoptar tecnología para que me vuelva más productivo, que es una de las oportunidades, ¿no? Me puede ayudar a volverme más productivo en la inteligencia artificial. Eso por un lado, es sumamente importante. Otro tiene que ver con los aspectos éticos de la aplicación de la inteligencia artificial. La doctora Jimena hace un momento mencionaba las oportunidades que tienen, por ejemplo, hoy en día las oficinas de talento humano para seleccionar personal con inteligencia artificial. Sin embargo, todos estos algoritmos se construyen con datos y esos datos pueden tener sesgos sistemáticos, pueden traer racismos sistemáticos que puedan llegar a excluir grupos completos de personas, ya sea por género, raza o región. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto, a la par del desplazamiento de empleos, la resistencia al cambio que puede llegar a generar falta de competitividad para algunas organizaciones, pero también, por ejemplo, la dependencia de la tecnología, es decir, pérdida de habilidades críticas por parte de las personas que están alrededor de este tipo de tecnologías, así como también la desigualdad de acceso, que hace parte de la brecha digital. Pero todo esto pues también se ve al lado de las oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades de profesiones y oficios, tiempo disponible, como lo mencionábamos al principio, oportunidades asombrosas de nuevos negocios, entre otras tantas. Muchísimas gracias, Darío. Al respecto, Eric, quisieras comentar sobre estos retos y desafíos que tú colocas en la mesa. Sí, claro que sí, con gusto. Creo que el doctor Darío ya ha dicho bastante sobre la importancia de ciertos dilemas, como en el caso del dilema de generalización contra sesgo. El objetivo de muchas de estas herramientas, desde luego, es que nos puedan servir para varias cuestiones, para varias tareas, para varias actividades que nos ayuden, que nos complementen nuestras labores como docentes, como personas productivas, ¿no? Sin embargo, el hecho de que pues, se tenga un tipo de sesgo es inevitable y es parte de este tipo de herramientas, del desarrollo de estas herramientas dentro de la inteligencia artificial. Hablando un poquito más en sentido técnico, pues nos enfrentamos los desarrolladores, los programadores, la doctora Jimena también está de acuerdo con esto, de que existen algunas
algunas limitantes cuando se entrenan modelos de este tipo, el llamado sobreajuste, el llamado subajuste, que lo que hace es, se tiene una muestra de datos que aparentemente no me pueden de alguna forma generalizar la diversidad de esos mismos datos en sentido aplicativo, es decir, me pueden funcionar para ciertas cuestiones, pero no para todas, ¿sí? Además de, por ejemplo, el otro dilema que es de transparencia contra privacidad, es un hecho que todos estamos de alguna forma preocupados por la parte de nuestros datos, que no vayan a ser ocupados de una forma que atente contra nuestra integridad, pero entonces, ¿en qué medida la privacidad y la transparencia pueden vivir unidas uno con la otra dentro de un mismo sistema? Gracias, Eric. Muy interesante lo que comentas sobre la privacidad y, bueno, pues, y la generalización o sobregeneralización. Jimena, no sé si quieras comentar al respecto de este tema tan interesante que tiene que ver con los desafíos y las oportunidades en el ámbito profesional. Sí, bueno, yo quiero comentar esto que lo pensé cuando me invitaron a la plática, y es que pues no es la primera vez que sucede algo así sin precedente de la tecnología, ¿no? Desde la revolución industrial, cuando las máquinas comenzaron a tomar parte en la manufactura, pues hubo mucho miedo por parte de la gente, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que también depende mucho ahí de las compañías que ayuden y apoyen a poder adaptarse sobre estas nuevas tecnologías que van surgiendo, viéndolo como un punto de innovación, ¿no? Para lo mismo, para que pueden ver, pueden pensar que estas nuevas tecnologías van a causar, pues sí, claro, adaptación, pero después van a tener el potencial, ¿no? De liberar de algunas tareas mundanas, digamos así, y permitir la creatividad y un mejor desempeño de los empleados, ¿no? Para la resolución de problemas más complejos, digamos, ¿sí? Entonces, es por eso importante, como decía Darío y Eric lo comentaron, es considerar estas cuestiones éticas, ¿no? La privacidad de los datos y la necesidad de mejorar estas habilidades de la fuerza laboral, ¿no? En cualquier empleo que tú quieras, es importante ver por dónde, pues, o sea, las compañías pueden apoyar en eso, yo pienso. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos desde las instituciones de educación superior el desafío o el reto de que nuestros egresados realmente salgan al mercado laboral, a lo que está demandando el ámbito profesional, sobre estas competencias específicas o habilidades específicas que ya se están demandando hoy en día y que, bueno, ya lo comentábamos anteriormente? Eric, ¿quisieras comentar, por favor? Claro, ya lo hemos platicado también a lo largo de esta charla sobre la importancia de la capacitación docente por parte de todos nosotros los involucrados dentro de la academia, ¿no? Es crucial que los profesores estén capacitados con esta tecnología, con tecnologías emergentes, no solamente la IA, pero implica una formación continua y implica una actualización incluso curricular. Las instituciones de educación superior pues deben continuamente de actualizarse, de expandir sus planes, sus programas académicos, y esto conlleva también una cuestión muy importante para los desarrolladores, para los programadores, los interesados en estudiar ese tipo de herramientas, que es la infraestructura tecnológica, porque en sus inicios, cuando me tocó estudiar esta parte de ciencia de la computación, al momento de querer programar un sistema de inteligencia artificial, o mejor dicho, de aprendizaje profundo, pues tenía que recurrir a plataformas externas, como el caso de Colab, ¿no? Que Colab es una plataforma, es un software que te permite programar, dada la infraestructura tecnológica, bueno, de los servidores de Google, te daba cierto margen operativo, ¿verdad? Entonces, yo pondría también sobre la mesa la necesidad de invertir en laboratorios, en software, en herramientas avanzadas para que los estudiantes y los profesores y profesoras puedan aprender y experimentar. Gracias, Eric. Jimena, adelante.
Y yo estoy súper de acuerdo con Eric, la verdad, en ese sentido de que muchas veces hace falta infraestructura y así los académicos tenemos que ver si saco de por aquí para completar, por acá para seguir este otro proyecto y tener al menos una máquina que, o un servidor que sea decente, ¿no? Para poder hacer estos desarrollos. Pero también es importante desde el punto de vista, yo pienso, educativo, el que se tenga el chip de que hay que adquirir estas tecnologías de alguna manera. Ok, no tengo el servidor, pero puedo usar ChatGPT. ¿Qué tarea le puedo dejar al alumno? ¿Sí? De tal manera que no se lo copie tan bien, sino que piense cómo utilizar correctamente estas herramientas, ¿no? Sobre todo las de LLMS, ¿no? De lenguaje. Y entonces no es dejarles así nada más como una tarea para que no lo piensen, sino que ellos piensen, yo sé que van a usar alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, pues que les cueste trabajo, ¿no? Que vean cómo puedo yo sacar el mayor provecho, ¿sí? Ellos, bueno, ellos más bien, sacar el mayor provecho de esas herramientas y, digamos, ir formándoles un criterio, ¿no? De utilización, sobre todo a los alumnos. Entonces, pues, eso es parte también de nuestra tarea de, como académicos, ¿no? Sí, que generar entes pensantes. Claro. Darío, en tu contexto institucional, ¿cómo vislumbras justo esos desafíos y oportunidades en la incorporación de la inteligencia artificial como una competencia que el egresado debe tener? Aunque sí, no. Hay que retomar lo que nos menciona el doctor Eric y la doctora Jimena. Eso es importantísimo. Se tiene que tener la infraestructura, se tiene que tener la voluntad desde el punto de vista de los docentes de incorporar este tipo de herramientas, pero también hay que verlo desde el punto de vista de los tomadores de decisiones de las universidades. Hay que avanzar en definición de políticas para el uso e incorporación de inteligencia artificial. Hay que crear un marco normativo que permita tanto a profesores como estudiantes saber cuáles son los límites de uso y apropiación. Cuando se crea ese marco de políticas, pues es más fácil para que tanto profesores puedan innovar en sus pedagogías como para que los estudiantes sepan qué pueden y qué no pueden hacer al interior de las aulas. Que sé, de pronto es muchos de los temores que tienen los docentes, ¿no? ¿Yo qué le digo a mi estudiante? Me está presentando un trabajo que en términos disciplinares es bueno, pero lo hizo con inteligencia artificial. ¿Le pongo una mala nota o le pongo una buena nota? Es allí donde las políticas institucionales cobran valor, porque me permiten a mí discernir entre qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, fíjense que es una mezcla de todo, ¿no? De infraestructura tecnológica, de capacitación para profesores, pero también para estudiantes, de cambios en las pedagogías, como lo menciona la doctora Jimena, pero también en cambios en las políticas institucionales que nos permitan enmarcar ese trasegar a futuro, como plantearnos ese mapa de ruta de cómo queremos implementarlo. Gracias, Darío. Y bueno, justo con el mapa de ruta, me gustaría que cada uno de ustedes comentara sobre sus conclusiones, sus reflexiones, sus recomendaciones sobre este tema, que por sí mismo es muy interesante, es emergente, por supuesto, pero que, bueno, evidentemente que estaremos platicando sobre este tema en muchas ocasiones más. Comienzo contigo, Eric. Sí, bueno, gracias. Bueno, gracias por el espacio también, por la oportunidad de platicar con todos y todas ustedes. Me parece bien importante, pues, recabar lo que hemos venido comentando la importancia de la academia dentro de este tipo de desarrollo, dentro de investigación científica. Mencionaba que gran parte de los avances, gran parte de las ideas, pues vienen precisamente de las universidades, ¿no? Y pues bueno, como conclusión final, me quedaría con esta frase de Arthur Clarke, es un gran divulgador de la ciencia, por ahí de 1970, un poquito después, que mencionaba que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces el reto meramente educativo no sería solamente incorporar esa tecnología avanzada, sino también hacerla, pues, de alguna forma accesible y comprensible para todos y todas. Gracias, Eric. Jimena.
Bueno, yo quiero comentar que ahorita, como yo lo vislumbro, es que vamos a tener tareas totalmente hechas por la inteligencia artificial, otras en cooperación de humano con inteligencia artificial y otras que aún no, que no definitivamente no van a poder ser reemplazadas y que las tienen que hacer las personas, ¿no? Entonces, no se debe recibir con miedo, sino como una reflexión, ¿no? Sí, algo reflexivo que nos diga que vamos a tener que ir hacia unos esfuerzos colaborativos para que pueda hacer mías estas prácticas de inteligencia artificial de manera responsable, como mencionaba Darío, a nivel de institución, a nivel de personal también. Y es un compromiso en el que debemos de centrarnos para que podamos coexistir en armonía. O sea, ya está, no se va a ir, pero tenemos que coexistir en armonía junto con eso para nuestro mejor futuro. Entonces, en lugar de preocuparnos, ¿no? Hay que centrarnos tal vez como equipo, ¿no? Todos, en cómo aprovechar adecuadamente estas capacidades de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones académicas, organizaciones de productivas, donde sea, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Darío, adelante con tus recomendaciones, conclusiones, reflexiones. Claro que sí. Bueno, nos queda claro que la inteligencia artificial resulta ser un catalizador de innovación, un catalizador de nuevos modelos de negocio, de nuevas habilidades, de nuevos negocios, ¿por qué no decirlo de esa manera? De nuevos oficios. Debemos aprovecharlo, ¿no? Hay que saber canalizar ese potencial que tiene la inteligencia artificial actualmente y el potencial que puede llegar a tener a futuro, como lo mencionaban mis compañeros, de una manera responsable, de una manera planificada y, ¿por qué no?, de una manera colaborativa. Creo que toda Latinoamérica y todos nuestros países están haciendo esfuerzos por absorber, por investigar, por experimentar. Y va un poco más allá de la sola creación de la inteligencia artificial, que es una parte pequeñita del proceso completo de su apropiación y puesta en producción y observación de qué es lo que sucede. Entonces es un esfuerzo amplio, no solo de personas de tecnologías de información, sino son muchas profesiones: antropólogos, psicólogos, artistas, personas de letras, que nos permitan entender el impacto que tiene este tipo de tecnologías sobre nuestras sociedades y la forma como estamos cambiando a la par de que la tecnología cambia. Con esto que comenta Darío, me quedo en mente y quisiera que, como parte de este cierre, comentáramos con nuestra audiencia ¿cómo se les ocurre que podemos mitigar este temor que se tiene en la sociedad, pero también en las instituciones de educación superior, sobre esta idea de que la inteligencia artificial, particularmente la generativa, va a desplazar al humano en algunos empleos? Quisiera conocer sus pensamientos o reflexiones a este tema. Jimena, ¿quisieras comenzar? Bueno, yo siempre he sido una gran creyente de la educación, ¿no? Obviamente, esa es una manera de mitigar ese temor, la verdad. Ahí te das cuenta cuando empiezas a investigar cómo funciona, qué es lo que hace, qué es lo que no puede hacer, pues dices, bueno, pues yo puedo apoyarme para con la inteligencia artificial para mejorar esto de mi parte, ¿no? O me falta aprender sobre esto, ¿no? Entonces, pero no, como decía, no verlo con miedo, sino que educarse e investigar. Hay muchísimos lados ahorita, o sea, simplemente cuando me diste el tema de qué iba a tratar, por todos lados hay información al respecto de la inteligencia artificial en el área productiva, ¿no? En los empleos. Entonces, pues no es difícil ahora con tanta información. Hay que saber discernir entre una y otra, ¿sí? Para eso también se puede uno apoyar de los expertos como Eric, como el doctor Darío. Y pues es muy, es este, yo pienso que es muy, muy reconfortante también, como un, para que tú sepas qué está sucediendo, cómo está funcionando y qué le falta, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde está mi nicho también?
para aportar algo más. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante lo que comentas y que nos posiciona también en perspectiva. Eric, ¿quisieras agregar tus reflexiones a partir de este punto? Sí, considero que las máquinas también tienen algunas debilidades al igual que los seres humanos. Estas debilidades, pues, de alguna forma pueden ser o pueden estar sujetas a la forma, pues, que nosotros le mostramos o le enseñamos cómo nosotros vislumbramos los datos, la diversidad de estos mismos datos. Entonces, hemos abordado, pues, los desafíos existentes, la brecha digital, el desplazamiento laboral. Sin embargo, de las habilidades que probablemente una máquina no pueda llegar a tener son habilidades meramente humanas, que hasta el momento siguen siendo atributos meramente propios de nosotros, ¿no? Entonces, el objetivo también no es de que la IA o los sistemas de IA tengan un sentido de innovación, ¿no? Sino que también, o mejor dicho, sean considerados como una fuente de inspiración para que nosotros podamos innovar, ¿ah? A pesar de que existe evidencia de que la IA puede aportar para la resolución de ciertas tareas mecánicas, como ya lo ha dicho Darío, identificar ciertos patrones, ciertas cosas, ciertas formas nuevas de hacer ciencia, pues es algo que de alguna forma sigue como competencia directa a nosotros, que lo relacionamos con nuestras propias habilidades de innovación y de creatividad humana. Sin duda, creatividad y pensamiento crítico. Darío, cerramos contigo. Muy de acuerdo con la postura de Jimena y Eric. Existe una responsabilidad también en cada uno de nosotros, ¿no? De adaptarnos, de aprender, de buscar información, de tratar de mejorar continuamente. Eso lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es tal vez un poco más impactante cuando yo soy un experto en algo y de un día para otro un algoritmo lo hace más barato y más rápido que lo que yo hago. Sin embargo, fíjense cómo para que ese algoritmo lo haga más barato y más rápido, necesita un profesional detrás que le explique cómo hacerlo, necesita esa experticia. Entonces es más adaptarme a esas nuevas herramientas. Yo escuchaba hace poco a una colega que mencionaba ese tipo de tecnologías como pensamiento extendido, no como algo que me automatizaba, sino algo que me ayuda a extender mis capacidades de pensamiento y a extender mis capacidades profesionales y que me puede ayudar a ser más productivo y más rápido. Entonces, mi reflexión final es esa, que también tenemos una responsabilidad muy particular nuestra de aprender a apropiar estas tecnologías, formarnos un poquito más, porque las necesitamos y nos pueden ayudar a potenciar ese potencial oculto que tal vez pudiésemos llegar a tener si tuviésemos esa capacidad de procesar más rápido y más cosas. Excelente. Muchísimas gracias por sus reflexiones finales y sus conclusiones en este tema tan interesante. Sin duda, me gustaría compartir con nuestra audiencia lo platicado en esta sesión, en este programa, que tiene que ver cómo la inteligencia artificial, evidentemente y fundamentalmente lo hemos visto, lo estamos viendo, está transformando nuestro panorama no solamente laboral, sino también social y educativo. Por supuesto que como sociedad tenemos una responsabilidad, pero también los tomadores de decisiones a través de las políticas públicas que puedan adaptar, evidentemente, para mitigar los desafíos y las oportunidades y maximizar las oportunidades que estos avances tecnológicos pues van teniendo en la evolución misma del ser humano. Por lo tanto, se hace imprescindible que continuemos adquiriendo estas nuevas habilidades de las cuales ya charlábamos hace un momento para mejorar también posiblemente con las que ya contamos. Y finalmente, la inteligencia artificial complementará muchas de las funciones humanas, cambiando nuestra naturaleza en los trabajos, pero también creando nuevas oportunidades laborales en sectores emergentes como los que ya hemos compartido durante este programa. Gracias por su atención, por supuesto a nuestros panelistas por su participación, a nuestra audiencia por su compañía y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos.